Okay, good evening guys. Buenas noches. Just give me one second. I'm going to open here the presentation. Okay. Thank you very much for joining, guys. Yo sé que es lunes, pero recuerden que la buena noticia de esta semana es que pues ya este viernes termina, ¿verdad? Así que felicidades. ¿verdad? Ya ven que ya van para su siguiente nivel, ¿verdad? Así que congratulations, solo tenemos cuatro clases para esta semana y pues después de estas cuatro clases están pues ya eh, listos para el siguiente módulo, ¿verdad? Así que good job and congratulations. Eh, para esta semana recordemos que muy probablemente ya les van a pedir que tengan lista la sección 5 y el examen final, ¿verdad? Si lo tiene ya Hecho, pues excelente. Qué bueno, porque entonces ya salió de todo eso, como dicen. Y si no, pues hay que ponernos a trabajar, ¿verdad? En lo que en lo en lo que tenemos que terminar para esta semana. Solo déjenme voy a cerrar aquí estas páginas que no vamos a necesitar. Give me a second. Y vamos a abrir. Su asistencia. Vamos a también abrir la plataforma. Also, ¿verdad? Si hay preguntas de la plataforma, recordemos hacer las preguntas a las 8.30 para tener tiempo suficiente para contestar eh, sus preguntas. ¿De acuerdo? Give me one moment. 8.9. Bye. Comencemos entonces. Ada Luz Mayoa Contreras. Ada Luz Contreras. No está por acá Adaluz, Luz. Eh, Alpa Jocelyn Romero Lara. Alba Jocelyn Romero Lara. Aleida Arely García Martínez. Gracias, Aleida. Uy, permítame, que se me movió todo aquí. Ay, give me a second. Aleida, aquí está Aleita. Gracias, Aleida. Eh, Amalia Beatriz Tobarte Pérez. Present. Gracias. Eh, Ana Gabriela Albarenga García. Present. Gracias. Ana Julia Flores de Cetino. Present. Gracias. Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Ri Carolina Rivera Salguero luego tengo Ángel Isaac Cibrián Bonilla Ángel Isaac ah ok Ahí está gracias Ángel Anthony Boris Hernández Gutiérrez present teacher gracias Anthony Brenda Elizabeth Beltrán Pérez Brenda Elizabeth Present. ok eh, Carlos Eduardo Martínez Rubio Carlos Eduardo Cristian Josué Leiva Fuentes. Present. Gracias, Cristian. Daniel Enrique Ayala Soto. Gracias, Daniel. Eduardo Enrique Vázquez García. Eduardo Enrique Vázquez. No. Evelyn Janet Rivera Magaña. Present. Gracias, Evelyn. Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Gracias, Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer Rosana Castillo. José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn Andrea. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Karen Marilyn Derastovar. Kevin Adiel Flores Martínez. Present. Gracias, Kevin. Lorena Araceli Hernández de García. Lorena Araceli. María Beatriz Coto de González. Present, teacher. Gracias. Marlon Alexander Vázquez Salazar. Good evening, teacher. Present. Good evening. Thank you very much, Marlon. And then Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Nuri Mabel. Present. Gracias. Y Walter Ulises Hernández. Walter Ulises Hernández. Present. Gracias, Walter. Veamos acá. Y veamos en el chat, dicen, present, dice Alba Jocelyn y Adaluz. Ok. Alba Jocelyn y Adaluz. Sí, ya me extrañaba, ¿verdad? Que me faltaban ahí. Porque hay 20, 20 conectados conmigo 21. Ok, bye. ¿Quién más? Dice sí Lorena Araceli. ¿Alguien más que no me haya mencionado aparte de ellas tres? ¿Aparte de Ada, Alba y Lorena? ¿O ya los mencioné a todos? ¿Ya están todos? Vale. Entonces igual, al final pues vuelvo a preguntar, ¿verdad? Y si no, pues ahí yo les, les agrego luego. Ahí está. Bye. Perfect. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Guys, we're going to begin with uh, section number five, okay? Section number five. And last week, we were talking a little bit about present continuous, right? And for section five, right, um, it says by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones, right? Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones, okay? Si tenemos tiempo... ¿verdad? Al final quisiera hacer un repaso también de present continuous, que fue el tema que vimos la semana pasada. Fue el último tema de la sección, verdad? Así que if I have if we have time, I would like to go ahead and and discuss a little bit about it. Or practice present continuous, right? Time zones, as you know, guys, we have different time zones, you know, based on our location. So in our case, we are in Central America. So the time zone it's shared, digamos la compartida, it's shared among the countries of the region. O sea, la compartimos con los países de la region. And right, we don't have that much difference, you know, with with time in, in these countries in Central America, right? So as you can see, it depends on on where we are porque dependiendo de donde estemos, así vamos aumentando las horas. So over here, I think it's, uh, what's the name of that? Greenwich. I think it's Greenwich. Greenwich. Ajá, es el meridiano de Greenwich, okay? Este es el meridiano de Greenwich, este que dice zero. Ahí empieza todo, ¿verdad? Entonces, it. It moves right to our right. Se va moviendo una hora a su derecha y va disminuyendo una en la izquierda. It's a little bit confusing, but uh, it's important if you have family or relatives, right, in other countries. Um, it, for example, if you have uh, relatives in the United States, it's easier. Es más fácil porque pues, las horas no son. Eh, como en Europa, right, que tenemos un montón de horas de diferencia, but in, 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 if you have family, I mean relatives, I'm sorry, if you have relatives in North America or South America, there's not a huge difference, right? Entonces, um, th those are the time zones, ¿verdad? Cada meridiano ahí le representa una hora, ¿verdad? Y dependiendo de donde estemos, así vamos aumentando o quitando las horas, ¿verdad? So, which cities are in the same time zones? Which cities are in your time zone? So if you see, nosotros compartimos zona horaria con algunos estados en Estados Unidos y parte ahí en Canadá. Look. So that's for, a, I mean, I don't know the cities. Definitivamente no sé las ciudades, verdad? Pero sí, aparentemente compartimos. Okay. Now uh, over here, conversation, right? What time is it there, right? What time is it there? So for, for this particular, guys, um, uh, for this particular lesson, right, I'm going to include here the time. Voy a, voy a abrir otra presentación, porque eh, vamos a aprender cómo decir la hora. Solo deme un momento, porque se la traigo aparte. Eh, ay, 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 ¿dónde la tengo? Aquí está. Give me one second. And the time to time, bear with me, guys. Permit me, bear with me. Vamos a aprender sobre la hora y vamos a hacer una práctica, pero tengo que encontrar mi presentación para eso. Aprovechando, pregunto, ¿hay preguntas de la plataforma, chicos? ¿O ya estamos completos con, con la plataforma? ¿Hay alguien que le haga falta algún ejercicio? Exercises. Sí, aquí está, ya la tengo. Ok, ejercicio, chicos, que estén pendientes. Teacher, sí, a mí sí me ha costado bastante con el segundo ejercicio del examen final, donde solo ah, okay. nos dan las respuestas, pero para crear la pregunta sí me he quebrado la cabeza y no he podido. Bye. Ok, no hay problema, yo le ayudo en el examen final, ¿verdad? Ok, entonces ya dentro de un ratito vamos a ir ahí, solo que recordemos que para esas... Eh, teníamos que usar, digamos, eh, los cuadritos que yo les compartí en WhatsApp, ¿verdad? Porque acordémonos que hay un orden para las oraciones afirmativas, hay un orden para las oraciones negativas y hay un orden para las preguntas. Tenemos el orden para las preguntas que son sí o no o la fórmula, ¿verdad? Y el orden o la fórmula para las que son de Information Questions, WH Questions, ¿verdad? Pero no se preocupe que ya en un momento lo vemos y vamos a revisar esas preguntas de ese examen, de esa... Sección dos, me dijo, ¿verdad? Es la parte dos del examen final. Bye. perfecto. Ya lo vamos a revisar, entonces. Ajá, Jacqueline. Uh -huh. Jacqueline, thank you. Okay, very good. Y ya tengo aquí lista también mi presentación, niños, para lo del telling the time. Entonces, uh, conversation. What time is it there? Right. So, you, look, we have a we have a couple. Es una pareja, right? It says, uh, Debbie. Hello. Hi, Debbie. This is John. i'm calling from australia australia i'm at a conference in sydney remember oh right what time is it there it's 10 p.m and it's four o'clock there in los angeles right yes four o'clock in the morning 4 a.m oh i'm really sorry lisa that's okay i'm awake now Ya estoy despierta, dice. Okay, so questions about the vocabulary words. Pregúntate de vocabulario, chico, de la conversación. Questions about the vocabulary words in the conversation. No? Okay. is we are going to do the following. I'm going to play the listening. So you can listen to the conversation. Give me one moment. Voy a compartir la conversación. Okay. Give me a moment que está cargando la plataforma. Um, ok. So here we have going to play it right now. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat Vancouver, Los Angeles, Mexico City. Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul. Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's ten PM and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes. Four o'clock in the morning. Four AM? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard, and also I would like for you to answer the following questions in our discussion forum. Give me but a I second, I'm going to go back oh. so you oh. can listen again. Oh. Tread, ah, sorry, se queda atrás, tread, 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 wow, está completamente, lo siento chicos, es que cuando yo estoy como yo soy la que da la clase, la plataforma en mi caso tarda muchísimo en, en cargar porque Zoom consume mucho recurso. Entonces, si yo estoy compartiendo pantalla, estoy compartiendo sonido, entonces ahí se queda. Bueno, lo voy a dejar cargando por los ejercicios que me preguntaron para que un solo quede ahí cargándose, ¿verdad? Y voy a pasar aquí a la conversación. So, we have Debbie and John, right? Uh, can I have a couple of volunteers to read the conversation? Two volunteers to read the conversation, please. Volunteers to read the conversation. Thank you, Christian. And, ayudenme con John, Christian, y alguien que nos ayude con Debbie. Alguien que nos ayude con Debbie. No, pues entonces le ayudo yo, Christian. So, hello. Hi, Toby. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sandy Sydney remember Sydney mm -hmm. remember all right what time is it there it's 10 pm and it's four o'clock there in Los Angeles right yes four o'clock in the morning for 4 am oh I'm really sorry that's okay I'm awake now okay. Thank you very much, Christian. Very kind. So, what are we going to do? Well, what we're going to do is that we're going to learn how to tell the time. Okay? So, it says by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. So, as you can see, over here, she asks, What time is it there? Que hora es allí? La pregunta normal que hacemos es, What time is it? Que hora es? Pero le pregunta, ella pregunta, what time is it there? ¿Qué hora es allí? Right? So let's go ahead and take a look at the information here. So guys, here we have some clocks. And the question, as I was saying before, it's what time is it? Right? And we have it's 1 o'clock, it's one o five, or it's 5 after 1. Then we have it's one fifteen, or it's a quarter after 1. It's one thirty. It's 140, it's 20 to 2, it's 145, or it's a quarter to two. Now, lo que ustedes ven en este cuadrito es un resumen de lo que vamos a ver. Okay? Y algunas veces no hay dos, sino que hay hasta tres formas de decir la hora. Okay? We can say, you know, um, we have like three options in algunos casos. Three options to tell the time. Now the first one, it's one o'clock. Para esta, verdad, solo tenemos una. Para decir la hora en punto, it's one o'clock. Entonces yo le agrego o'clock a la hora para decir que es la hora en punto, ¿verdad? Luego tengo it's one o oh, pero y eso, ese teacher o oh, en inglés, ¿verdad? El, esta o oh, representa el cero también. No sé si recuerdan cuando lo vimos con con los números de teléfono, ¿verdad? Que en los números de teléfono también podíamos reemplazar el cero por o. Oh. Y es bien común, de hecho, pues es la forma más fácil de, de decirlo. Entonces acá tenemos: it's 105, o sea, la 1 y 5. O it's 5 after 1. Son 5 pasadas la 1. Perdón, son 5 pasadas pasada la 1. Luego tengo acá las y cuarto. Tengo dos formas de decirlo: it's 1:15 o it's a quarter after 1. Luego tengo acá abajo, it's 1.30. Es la 1.30, it's 1.30. Para esta hay dos formas y ya la vamos a ver. Ya vamos a ver cómo decimos eh, la otra forma para expresar la media hora después. Luego tengo 1.40 and 20 to 2. Cuando yo voy en la, segunda, en la segunda parte del reloj, ya del número 6 al 12... ¿Verdad? Ahí incluso en español ya no ocupo son las, sino que digo faltan tanto para las tanto, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en inglés. Puedo decir 140 es la 1 y 40 o it's 20 to 2. Son 20 para las dos. ¿Verdad? Luego tengo acá it's 145 or it's a quarter to two. Lo mismo pasa con nuevamente el cuarto, ¿verdad? Ahí yo digo, faltan. Son las, es la 1:45 o es un cuarto para las dos. Igual que en español, ¿verdad? Entonces, as in Spanish, we have more than one option. Tenemos más de una opción para poder decir la hora, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahorita a practicar acá. Give me one second. Vamos a completar este ejercicio que tenemos acá. Dice, is it AM or PM? Son, la, la, son las AM o PM, ¿verdad? So is it AM or PM? So look, we have one, two, three, four, five, six, right? Um, six sentences, okay? And we're going to, I'm sorry, six pictures, and we're going to use the information to complete. Over here, say the time in a different way. Aquí tenemos ciertas expresiones. ¿Cuáles son las expresiones, teacher? It's seven o'clock in the morning, right? En la mañana, it's seven o'clock in the morning. Si es, it's 12 o'clock, it's noon. Es mediodía. Esto noon, N O O N, es mediodía. It's four o'clock or it's four in the afternoon, right? In the afternoon, en la tarde. Then uh, it's seven o'clock in the evening. O sea, evening, siete de la noche, right? It's ten o'clock at night. It's ten o'clock at night. Ya son de la noche, verdad? It's ten p.m. It's twelve o'clock at night or it's twelve a.m. It's midnight. ¿Verdad? Entonces, si es mediodía, es noon. Aquí está N, O, O, N. Si es este, medianoche, midnight, ¿verdad? Midnight. Y para decir la hora, podemos decir in the morning o podemos agregar AM, AM. O podemos decir in the afternoon y agregamos PM. O podemos decir in the evening, ¿verdad? Ya tarde noche. Y agregamos PM también. Para decir la hora, pues ya más tardecito pasada, pues la, la tarde-noche, at night, ¿verdad? Puedo decir it's ten o'clock, at night, ¿verdad? Ahora bien, dice, say the sentence in a different time. Ese lo vamos a, se lo voy a mostrar nada más, ¿verdad? It's nine o'clock in the evening, it's nine PM. Si yo digo, it's eight o'clock in the morning, entonces también puedo decir, it's 8 a.m. Si yo digo, it's 12 o'clock at night, ¿verdad? Es, son las 12 de la noche o las 12 en punto, it's 12 a.m., ¿verdad? Si digo, it's there, it's three, I'm sorry, it's three in the afternoon, it's 3 p.m. O sea, tienen las dos formas de expresar. ¿Verdad? En la parte del día de la que ustedes están hablando, ya sea AM o PM. Luego en la siguiente, it's 3 a.m. O, it's 3 o'clock in the morning, ¿verdad? It's 6 p.m. O, podemos decir, it's 6 o'clock in the afternoon. Luego, it's 4 p.m. Puedo decir, it's 4 o'clock in the afternoon. Y, las 12 del mediodía, it's 12 pm, yo puedo decir it's noon. Y solo al decir it's noon, la gente va a saber que es mediodía, las 12, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Questions? ¿Preguntas? No. Ok, muy bien. Si no hay preguntas, voy a compartir. Otra presentación. We're going to talk a little bit about telling the time. ¿Verdad? La verdad es de que la, la hora, ¿verdad? Eh... Ah, están preguntándose clase, díganle que sí. <laughs> Vaya. Este telling the time es importante saberlo, ¿saben por qué? Porque a veces nosotros solo sabemos decir la hora de una forma y nos pueden confundir cuando nos digan la hora de otra, ¿verdad? Hay varias formas de decirlo y ya se lo voy a explicar. Está la forma como en español, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir es la una y 10 o son 10 pasadas la 1, ¿verdad? Puedo decir es la una y treinta o media hora pasada de la 1. Puedo decir es la una cuarenta y 45 o 15 minutos para la 2. Entonces, igual que en español, así en inglés tengo esas dos formas de decir la hora, ¿verdad? Entonces vamos a dividir el reloj en dos partes. De acuerdo, vamos a dividir el reloj en dos partes y cada parte va a representar una forma eh, para que yo pueda explicar cómo voy a decir la hora. Vaya, entonces si yo tengo esta hora así marcada, exacta, ok, así, voy a usar o'clock. O'clock quiere decir en punto, la hora en punto. De acuerdo, entonces digamos que esa es la mitad, verdad. ¿Cómo voy a manejar yo eh, los primeros minutos del reloj? ¿Qué es lo que voy a usar entre el minuto 1 y el minuto 30? Bueno, en inglés tenemos dos formas de hacerlo. Cuando yo voy a decir son tantos minutos pasada la hora, voy a usar esta combinación. Yo puedo usar ya sea past o after. ¿De acuerdo? Puedo usar past o after. ¿Y cómo lo hago? Ya le voy a explicar. Entonces, acá, en, el, en la primera mitad, usamos past o usamos after, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los primeros 15 minutos? A los, con los primeros 15 minutos puedo usar la palabra quarter, a quarter, un cuarto, a quarter. Con la segunda parte, pues ahí van los minutos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando yo estoy hablando de la media hora, teacher? Como digo, es media hora pasada tal. Primero vamos a usar la palabra half. La palabra half quiere decir media o mitad. Media o mitad. Entonces, half, that's going to be half of it, la mitad de esto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede con la otra parte del, del reloj? ¿Verdad? Los otros 30 minutos que están al otro lado. Bueno, para decir la hora y decir faltan tantos minutos para las. ¿Verdad? Voy a usar la partícula to, ¿de acuerdo? Uso la partícula to para decir la hora, ¿verdad? Y nuevamente si pasan 15 minutos o faltan 15 minutos, perdón, voy a usar a quarter again. No hay ningún problema, puedo usar quarter. Entonces al final me queda este cuadro, que se lo voy a compartir en este momento porque lo vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces aquí está resumido lo que yo les estaba explicando. Hay alguna pregunta, chicos? Pregunta relacionada con lo que acabo de compartir. Questions. Preguntas. Teacher. Sí, 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 sí. Ajá. Yo quisiera saber si usted puede hacer como ejemplos de cada de las de esas cuatro para más sí. o menos saber dónde cómo lo vamos a utilizar. Sí, lo vamos a hacer, pero ahorita necesito saber si se ha entendido más o menos lo que he explicado. Ya vamos a esa parte, no se preocupe, Marlon. Thank you. Pero preguntas you. hasta ahorita, you're welcome. ¿Preguntas, chicos? ¿O de vocabulario? ¿No? Vale entonces vamos a seguir ¿Cómo? con... Dígame. Eh, ¿Cómo se dice eso? ¿Un cuarto de hora? O ¿Cómo se dice? Quarter. 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 Sí. Que de hecho así se llama la moneda de 25 de dólar. Y creo que nosotros adaptamos la palabra a Cura. Pero, sí, es cierto. Ajá, uh, 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 uh -huh, eso se llaman quarters. Las monedas de 25 se llaman quarters. Entonces, it's a quarter. Es uh -huh. un quarter. Entonces, este. Vamos a revisar, ¿verdad? Si no. Permítame, quiero ver. Que uh, uh -huh, uh -huh. no puede entrar, dice. Bueno, ojalá que, que pueda entrar. Uh -huh. Ahí les comparto el, el cuadro que estaba explicando, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver ejemplos, ¿ok? Este también lo, se lo voy a compartir porque lo van a necesitar. Este es más que todo, esta es la copia. <laughs> es la copia porque aquí va todo. ¿Ok? Ahí está. Este es otro porque, ¿verdad? Aquí van hasta los minutos, look. Vale, entonces, esto es otro ejemplo de lo que yo les acabo de mostrar, ¿verdad? Acá tenemos o'clock, que es en punto. Tenemos quarter past, que es un cuarto pasada las. Half past, que es media hora pasada las. Quarter to, que es un cuarto para las. ¿De acuerdo? Entonces, tengo five past one, ten past one, a quarter past one, twenty past one, twenty, past one, twenty five past one, etc. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo funciona. Vamos a ir viendo ejemplos, ¿ok? So, the question is, what time is it? What time is it? ¿Verdad? Acá, si ustedes ven el reloj, ¿qué hora es, chicos? What time is it? Las tres. ¿En In inglés? It's three o'clock. Muy bien, ¿verdad? Entonces, it's three o'clock. ¿Verdad? It's three o'clock y uso o'clock porque es la hora exacta. ¿Verdad? Muy bien. Vamos ahora a usar after and pass. Vaya. Les voy a explicar cómo funciona. Cuando yo tengo past y after, ¿verdad? Lo que hago es que voy a decirlo de tres formas. La primera es esta: It's 3.05. Son las 3 y 5. It's 3 o five. Teacher, y ese O lo voy a utilizar con todos? No. El O solamente se ocupa del 1 al 9. It's 301, it's 302, it's 303, it's 304, it's 305, it's 306, it's 307, it's 308, it's 309. ¿Ok? Entonces, In that case, en ese caso, ¿verdad? Tengo, el, tengo la forma normal, por decirlo así de decirlo. Son las 3 y 5. Pero, ¿qué sucede con past y after? Ese, ese que tienen enfrente es el equivalente de las 3 y 5, pero como digo, 5 pasadas las 3. Lo voy a hacer de la siguiente forma. It's 5 after 3. Son 5 pasadas las 3. O it's 5 past 3 cinco pasadas las tres. Entonces, cuando yo digo la hora en su formato conocido, que es el que la mayoría usamos, decimos primero la hora y después los minutos. Pero cuando yo uso pasada las, primero digo los minutos y después digo la hora. Esa es la diferencia entre, entre decirlo de forma, la forma que conocemos, la forma básica, y de usar after y past. ¿De acuerdo? Entonces, it's five after three son cinco pasadas las tres o it's five past three son cinco pasadas las tres verdad entonces uh, ahí tenemos verdad las, las dos opciones de acuerdo entendimos cómo funcionan estas chicos son tres yeah. formas las que va... Vaya, excelente son tres formas las que vamos a estar usando vamos a seguir con otro ejemplo What time is it? What time is it? ¿Qué hora es, It's three. It's three what? It's three past ten. No puedo usar three past ten porque para usar after y para usar past primero debo decir los minutos. Ustedes me decían 3, sí, puedo decir it's 3, 10, son las 3 y diez. It's 3, 10, son las 3 y diez. Ahora bien, ¿cómo digo son 10 pasada las 3? It's 10 past 3. Muy bien. Y también after, ¿verdad? Digo it's 10 after 3 o it's 10 past 3. Muy bien. Okay. Decíamos, acuérdense que el O. Oh, 1 0 2 0 3 0 4 Ese llega hasta el 9 Porque ya el minuto 10 se dice así, normal, 10. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos al siguiente. What time is it? ¿Qué hora es, chicos? ¿Qué hora es, chicos? ¿Qué hora es? Qué calor, chicos. ¿Qué hora es? It's, It's three quarter. Vaya, por ahí dijo ella 3:15, dijo ser incorrecto. It's 3:15. Recuerda que si quiero usar after o past, tiene que decir primero los minutos y después la hora. Es al revés, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a decir son 15 pasadas las 3? It's 15, It's 15 past 3. Muy bien, 15 past 3. O también 15 after 3, ¿verdad? ¿Ven? It's 3.15, it's 15 after 3, it's 15 past 3. Para esta en particular, tengo más todavía. ¿Ok? ¿Cuál sería otra forma, chicos, de decir son las 3 y 15? Aquí tengo 3. It's 3.15, it's 15 after 3, it's 15 past 3. ¿Cuál es Usando quarter, ¿cómo podríamos decir eso? Primero siempre it's 3.15, ¿verdad? Sabemos que es 3.15, pero ¿cómo uso quarter? It's, it's three and quarter, ¿verdad? No, porque ahí tengo que usar past or after y para hacer eso necesito primero decir los minutos y después la hora. It's quarter after three muy bien ahí sí verdad it's quarter after three or it's a quarter after three o oh, it's quarter past three or it's a quarter past three ahí sí verdad porque primero digo los minutos y después digo la hora de acuerdo ok muy bien vamos a pasar a la siguiente what time is it guys qué hora es? What time is it? It's 20 after 3. Muy bien, ¿y la hora normal cuál sería? It's 3 It's 3:20. Three, uh, Muy bien. It's 3:20. 20, it's 20 after 3 or it's 20 past 3. Verdad, tengo tres formas de decirlo. Muy bien.

It's twenty-five past three, right? Past and after. Ahora bien, what time is it? ¿Qué hora es, chicos? It's half after three. Fíjese que es posible, pero solo hay una forma. Y es con past. Las dos okay. opciones que tenemos con, con la, la hora y media es, it's 3.30, las, son las 3.30 o es las 3.30, o it's half past three. Half, solo lo he visto que se usa con past. Le mentiría si le digo que solo así se usa, pero solo así lo he visto, ¿verdad? It's 3.30 and it's half past three. Media hora pasada, las tres. ¿De acuerdo? What about the next one? By aquí, chicos, a la siguiente ya dejamos de usar past and after. Aquí nos olvidamos de past and after porque decía incluso la imagen que les compartí que del, del, del 30 para en adelante ocupamos tú para las. Entonces, what time is it? ¿Cuál sería la hora de, en formato normal, básico? It's 3.25, no, 2.25. No. 25. It's 3.35. Correct. Thank you, Christian. It's 3.35. That's the basic format, right? Ahora, como digo, faltan 25 para las 4. It's 35 to 3. Eh, no, 25 para las 4. It's twenty-five to four. Muy bien, it's twenty-five to four, right? It's three, thirty-five, tres, treinta y cinco, o oh, it's twenty-five to four, veinticinco para las cuatro. Ahora la siguiente. What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué mm -hmm. is es? It? It's 20 to 4. It's to 4. muy bien. ¿Y cuál sería la hora en formato básico? It's 4.40. It's 3.40, actually. It's 3.40, ¿verdad? Y luego, como nos dijo Marlon, it's 20 to 4. Son 20 para las 4. ¿Verdad? Or it's 3:40, las 3:40. What time is it, guys? Aquí tengo tres formas de decirlo. ¿Cuáles serían esas tres formas? Three different ways. It's 20, no, no, no sería 20, sería Okay. Mm -hmm. Very good. It's a quarter to four. Muy bien. ¿Cuál sería la forma básica de decirlo? Ya tenemos it's a quarter to four, que era la más difícil. ¿La forma básica? It's 345. Muy bien, Anthony. It's 345. Y la siguiente, porque puedo usar otra más. Son tres. 15 para las cuatro, ¿cómo digo eso? Ya me dijeron ustedes, it's 345, it's, también me dijeron, it's a quarter to four, y ahora? It's 15 to five. To four. No, to four, oh, okay. Correcto, así es, ¿verdad? Tenemos tres formas: it's 345, it's 15 to four, and it's a quarter to four, ¿verdad? Cualquiera de esas tres formas estaría correcta. What time is it? ¿Qué hora es, chicos? What time is it? What time is it? He's 20 is 20... Perdón, no le escuché. Uh -huh. What time is it? Is 3:40 Repita, Daniel, que le escucho bien lejos. It's 24. 20, to four. 20, to four, 20 to four. ¿Faltan 20 para las 4? Faltan 20 para las. 10 para las 5 para ah, okay. sería, ¿verdad? No, para las 4. En normal sería it's okay. uh, 50 Muy bien, 350. ¿Y luego faltan 10 para las 4? It's 10 to 4. Thank you, Christian. That's right. It's 10 to 4. Son 10 para las 4. Eh, that's correct. Okay. Very good. Y la última. No, no es la última, pero la penúltima. What time is it? En normal sería is, it's 3. Eh, 55. Correct. 3.55. Y five. para decir 5 para las 4 sería... It's 55 to 4. No. no, 55 no, 5. Cinco para las cuatro. ¿Sería? Jocelyn. Solo cinco, ¿verdad? no cincuenta y cinco, sino que cinco. It's five to four. Correct, very good, exactly. So it's 355 and it's five to four. Muy bien, excelente. Ok, ahora vamos y decimos, it's four o'clock y ahí terminamos, ¿verdad? Entonces, no sé si queda un poco más claro ahora, chicos, que ya vieron más ejemplos. Yes. Sí, pero a mí lo que, uh -huh. a mí lo que me cuesta, lo de los, de, los, de los cuartos de hora, eso es, más o menos me cuesta. Eh, pero es, es como pasando del seis, va, ¿vale? el nueve, es decir, como, como se dice el nueve, en realidad, four quarter algo dijeron quarter se me, se me... ajá ajá pero para decirlo cómo es la, la hora después de las de las seis o sea cómo le pudiera decir tal vez no me voy a entender es que no me diga el número dígame el minuto okay, vaya y cuarenta y cuarenta y cinco ajá y las i cuarenta y cinco las cuatro y cuarenta y cinco para decir las cuatro y cuarenta y cinco no no it's four forty five it's four forty five or it's a quarter To five, o it's 15 to five. Esas son las tres formas. Ok. Ajá, Thank pero you si, si gusta, mejor le voy a compartir esa hora específicamente que usted dice que le cuesta ahí en el chat. Veamos. Las y 45, me dijo. ¿Qué es esta? ¿Verdad? O sea, Esas son las tres formas de decirlo. Usted ve al quarter como eso, como lo que es, 15 minutos, ¿verdad? Los 15 minutos, entonces son los que eh, eh, usted va a manejar como el quarter, past, ¿verdad? Eh, si es para las 2, como en el caso de ahorita. Entonces vámonos aquí a las y 15, ahí está. Esta es para las y 15. Si lo queremos usar de esta forma, ¿verdad? Y ahí se si lo queremos usar con la siguiente, perdón. Ah, sí, esta, verdad. Serían estas. O oh, esas son las que le pasé quiero ¿no? Sí, esa es. O oh, en este caso sería esta, ¿verdad? Porque también se puede así, ¿verdad? Entonces solamente tiene que aprenderse el orden este Marlon para que no se le olvide, ¿verdad? Solo hay que ver el orden de los elementos. Uh -huh. Thank you, teacher. You're welcome. Alguien más chicos? Questions or doubts? ¿Preguntas o dudas, chicos? ¿No? Vaya. Entonces me voy a pasar aquí a, a la pregunta porque ya nos quedan solo ocho minutos y tengo clase a las 8, a las nueve, perdón. Así que vayámonos aquí. Me dijo que era el final exam, ¿verdad? Y que era la sección dos, Jocelyn. Segundo ejercicio, final exam, me dijo, ¿verdad? O no sé sí. quién me había preguntado. Sí, en la segunda parte del examen final. Es este, ¿verdad? Vale, permítame, solo lo voy a duplicar para abrirlo acá en la otra pantalla. Permítame. Um, vale, aquí está. Eh, ok, so dice, uh, read the answers, then write the questions, but the instructions. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Pero hay que leer primero las respuestas. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add A question mark at the end, verdad? Entonces, qué vamos a hacer acá? Look, we have some answers here, right? It says, example. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. Ahora bien, si la respuesta acá es no, they're not from England. They're from Australia. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron eh, Jacqueline? ¿Cuál? ¿Qué contestó eh, si usted? ¿Mm? Yo la pregunta que hice fue que si sus parientes eran de Inglaterra. Ok, entonces, ¿cómo, cómo preguntamos eso? Es, ya no me acuerdo ni cómo lo puse. Look for it. O, veámoslo aquí, ¿verdad? Si la respuesta es no, they're not from England, porque acuérdese que por eso yo les compartí los elementos, ¿verdad? Que necesitamos. ¿Con qué empezamos una pregunta de sí o no, eh, Jacqueline? En eso creo que me equivoqué porque yo lo empecé. Uh -huh, muy bien, exacto. Y así es como comenzamos la pregunta: si es con este, con you, we, and they. Muy bien, are. Y luego, después de are, ¿qué agregó? Eh, are your parents in English? Le puse. Ok, ahora bien, en este caso. Creo más bien que, que ya sé por qué le aparece así. O sea, la pregunta está bien hecha. Are your parents from England? Pero la plataforma solo le va a tomar Are they from England? Uh -oh. Ajá. Are they from England? ¿Verdad? Así se lo va a tomar. Entonces no, este, si lo pone de otra forma, no se lo va a aceptar como correcto. ¿Verdad? What about number two? ¿La número dos? Mm. No, esa no la había contestado. Empecé con la primera y me di guerra. Y no pude. Vaya, vaya, pero contestémosla ahorita. Number two dice, we're from New York, ¿verdad? Si la persona me dice, we're from New York, ¿qué le preguntamos nosotros? Mm. Es como bueno, que yo eso. le diga a usted, como que yo le digo a usted, Jacqueline, I am from El Salvador. ¿Qué me pregunta usted si yo le digo, I am from El Salvador? Eres tú del de Salvador. Ajá, eso fue lo que usted me preguntó. Ahora bien, estamos hablando de, de esas personas y la persona le está diciendo a usted o las personas le están diciendo a usted, we're from New York. ¿Cuál fue la pregunta que le hicimos? Eres tú, eres tú de Nueva York. ¿Y cómo preguntamos eso en inglés? Sí. Aquí tiene usted el orden de los elementos, mire. Verbo to be. Sujeto, complemento, eh, signo de interrogación. ¿Cuál sería la pregunta? ¿A New England? No, porque le dice, we're from New York. Somos are de Nueva you York. ¿Mm? ¿We're England? No, porque aquí ya no estamos hablando de, de Inglaterra, estamos en la número dos. La respuesta I'm es, we're from New York. Ajá. We are New York. Fíjense que alguien se la dijo, pero no se la quiero decir porque quiero que, quiero que usted me diga, ¿verdad? Para, para, porque yo sé que usted tiene esa duda. Vaya, si la persona me dice We are from New York, yo le pregunté a la persona de dónde son. ¿Cuál fue la pregunta que les hice? Is you New York? Pero si digo is junior New York, no puedo usar is con you, porque you solo lo puedo usar con are. Y necesito la preposición from, de Nueva York, ¿verdad? Pero la pregunta que hago, este, Jacqueline, ¿de dónde eres? ¿Cuál es la pregunta que hago cuando quiero saber de dónde es la persona? Um, it's... No, okay. We are you from, New York? ahí me dice usted, where are you from? Okay. ¿De dónde eres? ¿Verdad? Y esa es la pregunta. Pero no tiene que meter nada más porque la pregunta es solo esa, where are you from? ¿De dónde eres? ¿Verdad? Okay. Okay. What about the number three? Este, sí. permítame, eh, Jocelyn Andrea, Andrea, ese es lo suyo, no, ¿verdad? Solo que sí. si, si nos queda tiempo, si no sería hasta mañana, Ajá, porque yo como solo ella me dijo, solo aparte tiempo para, para una, una ejercicio, Pero si no, yo con gusto le ayudo despuesitos, De acuerdo. Yo creo que si sí nos sí. alcanzan. Ajá, nos apuramos aquí. Tal vez podemos llegar ahí. Vale, entonces luego le dice, I think she's 22. Creo que tiene 22. ¿Cuál fue la pregunta que hicimos? La pregunta es su edad. Ah, muy bien, pero la edad de la chica, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo pregunto la edad en inglés? She is old. No sé quién. Usted me dijo eso, perdón. No, ¿ok? ¿Cómo sí. preguntamos la edad, Jacqueline? Si usted le quiere preguntar a alguien cuántos años tiene, ¿cuál es la pregunta que le hace? What's hey. No. Ya me perdí. No, no, no. No se ha perdido. ¿Verdad? Solamente está confundida. No se preocupe. Eh, cuando yo hago la pregunta de cuántos años tienes, es un poco diferente a como nosotros la hacemos en español. ¿Verdad? Cuando yo hago esa pregunta, es esta vez. Ay. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Pero como yo no le estoy preguntando a la persona cuántos años tiene, sino que le estoy preguntando por alguien más, por ella. ¿Cómo pregunto cuántos años tiene ella? Aquí tiene sí. ya la base, ¿ves? Solo sustituye a lo que necesita sustituir. How old. Muy she? bien. How old ¿qué sigue después? Ya cariño. Ajá, are, pero como es ella, ¿cuál es la forma del verbo to be que utilizo para ella? She. Ella es she, pero ¿cuál es la forma del verbo to be que usamos con she? she. ¿Será, ¿Será am? ¿Será is? O será R. is muy bien is how old is she cuántos años tiene ella ¿verdad? Pero oigan chicos, una cosa es eh, 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 bien importante para mí, o sea, está bien que, se, que, 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 que ustedes se ayuden porque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en compartir respuestas en el chat. Yo por eso mejor no me meto y no digo nada, porque lo importante no es, ¿verdad?, que la persona copie mi respuesta. Lo importante es que la persona entienda por qué la respuesta es así, porque si no nos vamos acarreando dudas. ¿verdad? Y, y me alegra mucho que Jacqueline haya hecho la pregunta porque yo sé que ella tenía esas dudas, ¿verdad? Y, y, y no se preocupen que si ustedes tienen dudas así, yo con mucho gusto se las puedo explicar. Pero no solo copiemos el ejercicio, ¿verdad? Sino que preguntemos por qué, por qué es así, ¿verdad? Porque al final lo importante es que nosotros vayamos entendiendo cómo funciona, ¿verdad? Luego dice, no, dice, my first language is in Spanish. Mi idioma natal o mi, o mi lengua materna no es español. ¿Cuál fue la pregunta que le hice entonces, Jacqueline? Eh, le pregunta por su, por su idioma, por su idioma original. Uh -huh. Entonces, como estoy preguntando por el idioma, comienzo primeramente con is, porque is, le voy a preguntar por su idioma. Is your first language, right? Y todas estas preguntas ya las vimos, verdad? Están en una conversación que vimos anteriormente. Is your first language Spanish, verdad? Es tu primer idioma o tu idioma este natal español is your first language Spanish y él le dice no my first language isn't Spanish It's Portuguese y luego si usted se fija acá este Jacqueline le pregunta al final yes I'm Japanese I'm from Tokyo ¿cuál fue la pregunta que le hicieron are you uh -huh. Japanese. Muy bien, are you are you Japanese? Y esa es la pregunta. ¿Eres tú japonés? ¿Verdad? Y le dice sí. Yes, I'm Japanese. ¿Verdad? Vamos a ver. Y ahí están. You see? They are correct. Gracias, You're very welcome. Ya saben. Vaya, chicos, eh, debo el del 5.3 para mañana. No se preocupe, solo déjemelo ahí en espera, Jocelyn, que usted puede continuar, ¿verdad? Ahí déjemelo en espera y mañana lo vamos a, a resolver aquí en, en la clase. Ahorita solo voy a pasar lista de los que no me contestaron, porque hoy sí ya me tengo que ir. Eh, Andrea Carolina Rivera Salguero. No vino. Eh, Carlos Eduardo Martínez Rubio. Tampoco. Eduardo Enrique Vázquez García. Tampoco. Jennifer Rosana Castillo González. Tampoco. José Guillermo Soriano Rivas. Eh, Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Present Gracias, Jocelyn. Eh, Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. No está. Eh, Karen Marín de Rastovar. Present, teacher. Gracias, Karen. Y ahí estamos, ¿verdad? Ahí están todos. Chicos, me tengo que ir por el ahora, ¿verdad? Por el tiempo. But thank you very much for joining. Gracias por unirse a la clase. Recordemos, hagamos todas nuestras preguntas. Cuando yo les pregunte a las y media o antes, usted ponga ahí su pregunta en el chat, porque así yo sé y digo, ah, me voy a detener a tal hora para tener tiempo para contestar todas esas preguntas, ¿de acuerdo? No tenga miedo de preguntar, esta es su zona segura y yo para eso estoy aquí, para contestar sus preguntas, y si lo tengo que volver a explicar, pues lo vuelvo a explicar, ¿verdad? Así que gracias chicos, thank you very much, have a good night, and see you tomorrow, ¿ok? Bye bye. Bye, good night. Good night. Bye, good night. Bye, bye.